Lo que estabas explicando en el entrenamiento, la nueva forma es la de hacer un mismo grupo muscular, o sea, un mismo ejercicio de un mismo grupo muscular tres veces seguidos. Después sí que haremos, o sea, por ejemplo, cómo está estructurado el entrenamiento de hoy es un ejercicio de piernas que se repetirá tres veces y un ejercicio de abdominales que se repetirá tres veces. Y eso hasta completar 35 minutáquens, como siempre, es lo que vamos a tardar en hacer el entrenamiento. No hace falta hacer más y menos, pues mira, menos no podemos porque entonces no nos merecemos la cervecita de después. Pero con 35 minutos tenemos más que suficiente para completar un entrenamiento que nos va a servir para fortalecer los grupos musculares de hoy. Dicho esto, y dicho que Eva dice que la música ok, y Ivana también, yo ya estoy contento y a tope para empezar. O sea que lo primero que os voy a pedir, como siempre, es hacer un pequeño calentamiento y a partir de ahí ya tiramos y empezamos a hacer el entrenamiento. Lo que estoy viendo es que no se ve demasiado bien la estrella, o sea que la voy a tirar un poco hacia atrás. ¿Vale? Pues venga, chicos, como siempre, vamos a poner un skipping bajo. Aquí, qué guay, qué guay. Que ya dentro de poco os pueda volver a ver de nuevo y hacer los entrenamientos cara a cara y no estar hablando con un móvil. Que vale, que es divertido, porque puedo interactuar con gente, pero no os veo la cara. No veo si estáis haciendo bien los ejercicios, no veo si os lo estáis pasando bien o mal, o si me estáis insultando. O sea, que siempre mejor en directo que no mediante una cámara. Pero bueno, vamos aquí, skipping bajo, intento coordinar con los brazos. Aquí, 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 aguanto un poquito más. Para que empiece a moverse la sangre. Realmente no sé cómo lo íbamos a hacer esto, los digo, bueno, los directos, que sepáis que vamos a mantener, seguidme, los calentamientos que voy haciendo, que vamos a mantener los directos en un principio, si no cambio el calendario, los jueves, ¿vale? Los directos de los jueves no se cambian, o sea, los seguiremos haciendo. Por eso solo serán una vez a la semana, pero ya que podremos hacer los entrenamientos regulares del club, pues más que suficiente, creo yo. Guillem, como los triatletas, también va a hacer un directo los miércoles de físico a las 6:30, empalmando uno de rodillo a las 7:30. O sea que realmente, si queréis, podéis hacer dos directos a la semana. Pero bueno, tengo que buscar una solución a cómo hacer los directos cuando sea verano. Porque si ahora ya hace tanta calor aquí dentro, o pongo el aire acondicionado una hora antes y que climatice bien toda la sala, si no, aquí, entre las luces, los focos y que no corre el aire, chungo lo veo. Venga, cambio de lado. Ahora que lo pienso, voy a abrirme una ventana, ¿vale? Voy aquí y voy aquí, cuerpo recto, ¿eh? No me tiro hacia adelante, simplemente voy flexionando una pierna mientras que la otra se estira. Voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí. Venga, noto cómo estiro, ¿eh? Perfecto, skipping bajo y de mientras, cada tres, hago un movimiento rotatorio, ¿vale? Primero hacia adelante y después hacia afuera, aquí, venga, subo y hacia el exterior, subo y hacia el exterior, subo, exterior, subo, exterior, ¿vale? Pierna izquierda, vamos allá. Intento mantener el cuerpo lo más recto posible, ¿eh? Es la pierna que rota. Venga, uno más y empezamos. Voy a controlar que esto esté cerrado, abierto, que diga.
Bien, pues como siempre empezamos con un ejercicio fácil de hacer, fácil de realizar. Cojo el palo de escoba, espero que todo el mundo lo tenga preparado. La esterilla delante, la silla, para después. Y yo cada día tengo menos espacio aquí. La planta, que ahí me ha ido parte del terreno de entrenamiento. Bien, lo primero que vamos a hacer, fácil, sentadillas, ¿vale? Y entre sentadilla y sentadilla lo vamos a combinar con 15 segundos de skipping alto, ¿vale? No tiene que ser agresivo, ni rápido, ni forzado, simplemente intentamos levantar bien las rodillas. Muy fácil este primer ejercicio. Venga, vamos a ver, palo siempre para mantener la espalda bien recta y generar un poco de desequilibrio, que aquí en este ejercicio no hay mucho, ¿vale? Vamos a hacer 20 repeticiones, 4, 5, 6, vamos allá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9 y 20. Vale, dejamos el palo y durante 20 segundos skipping bien alto. Vale, la rodilla llega a 90 grados con el cuerpo. ¿Sí? Vamos allá. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Buena manera de activar las piernas. 20 más. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 12, 13, me acabo sentando del todo, 14, 15, 6, 7, 18, 19 y 20. Bien, skipping alto, vamos allá. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, vale. Y vamos a por la última serie de este primer ejercicio. Vamos allá. 20 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descontamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, setting. Acabamos con el skipping. Vamos allá. Venga. Quince. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Venga, descansamos. 20 segundos y siguiente ejercicio. Thank you.
100. Siguiente ejercicio. Acabamos de hacer piernas, con lo que tocan abdominales. Nos estiramos. Y lo mismo con el de piernas, vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacer 16 repeticiones abdominales normales en combinación con posición estática de 90. ¿Vale? Ese será el descanso activo. O sea, realmente estaremos trabajando las abdominales casi todo el rato, en mayor o menor grado. ¿Sí? Vamos a ver. Abdominales normales. Me pongo en esta posición, rodillas a 90 grados, ¿vale? Y es el pecho que se acerca a las rodillas. 16 repeticiones. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hace falta levantar tanto. Esa que no puede levantar tanto, que levante menos y simplemente expire cuando suba. ¿Sí? Dale el resultado. 12, 13, 14, 15 y 16. Aguanto aquí arriba. 15 segundos. Vamos allá, chicos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venga. Voy a por 16 abdominales normales más. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya estoy sudando, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien. Subo aquí. Venga. Si alguien puede, piernas totalmente estiradas y a 90 grados con el cuerpo, ¿eh? Yo es que me falta la flexibilidad. Venga, 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Fuera por la última serie, relajo un poco las abdominales y voy a por las últimas abdominales normales. 16 repeticiones, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descuento desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la última. ¡Oh! Venga, subo las piernas. Pues ya cuestan, ¿eh? Y 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale. Venga, 20 segundos de descanso y seguimos a por el siguiente ejercicio, que volverá a ser de piernas. Preparo la silla en una posición. Bien, déjame seguir aquí. Silla y palo de escoba. Y descansad de momento que no empezamos, pero os iré explicando el ejercicio. Vale. Lo hemos hecho antes, pero con el palo de escoba se dificulta, ¿vale? Entonces voy a estar aguantando 15 segundos aquí y voy alternando arriba, ¿sí? Siempre hay un pie encima de la silla, es decir, nunca dejo de tener un pie tocando la silla y simplemente voy alternando arriba durante 15 segundos. El ejercicio de descanso va a ser un skipping de frecuencia rapidito en el suelo, ¿sí? Solo 12 segundos de skipping de frecuencia en combinación con este. Dicho esto, suficiente descanso, vamos al lío. Vamos allá. Venga. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a una más, te regalo, venga. Y vamos a hacer aquí, en lugar de 12 segundos, 15 segundos de frecuencia. Sigue normalmente, vamos aquí. 15, 14,
4, 3, 2, 1. Bien, bien. Ya estoy sudando de lo bueno. Venga, chicos. Segunda serie. Vamos allá, 15 segundinos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la última. No sé por qué ahora he hecho 15 repeticiones, no vale 15 segundos, pero me vale. 15 segundos frecuencia. Vamos allá. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Bien. Venga. Vamos a por la última de este bloque de piernas. Vamos allá. 15 repeticiones. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bien. 15 segundinos y acabamos. Diez. Dos. Uno. Vale. Bien, bien. Venga. Ahora lo que vamos a hacer son tres planchas. Plancha normal, hacia adelante, plancha lateral un lado, plancha lateral otro lado. Cada plancha tendrá una duración de 30 segundos, ¿vale? En los últimos 15 segundos dificultaremos el ejercicio de las planchas. Y quizás sea demasiado poco, pero no, estará bien, ¿vale? Por lo que, siguiente ejercicio. Nos estiramos de la esterilla. Vale, la primera plancha será normal, ¿eh? La abdominal y en esta posición. ¿Sí? Nos preparamos y empezamos en 3, 2, 1. Vamos allá. 30 segundos. Quince, levanto pierna derecha, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, cambio de pierna, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me voy aquí. Si alguien quiere coger un cojín, que lo coja, porque vamos a estar bastante tiempo. Bueno, esto lo vamos a repetir todo tres veces. Venga, arriba, 30 segundos. 9, 18, 7, 6, 5, 4, 15, levanto la pierna, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado. ¡Xavi! No te olvides, tío, no pasa nada, que aquí has estado en esto puntual durante todo el confinamiento. Venga, arriba. Aguanto, aguanto. Ya sé que esta posición no es la preferida de nadie, pero hay que hacerla. 15 segundos, venga, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo.
Descanso 10 segundos, aprovecho para coger algo para los codos. Venga, vamos a por la segunda serie. Vuelvo a posición de abdominal de plancha. 30 segunditos. Venga, chicos. Veinte, 19, 18, 17, 16, 15. Levanto tu pierna derecha. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, cambio de pierna, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Todo de lado. Venga, va. Vamos allá. Arriba. Lo vamos a facilitar este. Quizás me haya pasado con los últimos 15 segundos levantando la pierna, pero el segundo se mantiene. ¿Vale? Venga, 15 segundos más, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Cambio de lado. Y arriba. Venga. Veinte, 19, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Bien, 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 chicos. Vamos a por la última. Y acabamos el cuarto bloque, que es el de abdominales. Si todo va bien, podemos hacer 3 o 4 bloques más, dependiendo del tiempo. Tengo la chuleta larguísima, o sea que no os preocupéis por quedarnos cortos, porque de eso ya no pecaremos. Venga, última de la serie. Plancha, vamos allá. Quince, levanto pierna derecha, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, cambio de pierna, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, abajo, me pongo de lado, 30 segunditos aquí, venga, aguantamos chicos, parece fácil esta posición, pero nos cuesta a todos bastante, más de lo que debería. Venga, 20 segundos más, 19, 18, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado. Y ya acabamos con la serie y el bloque. 30, vamos allá. Hey, 20, 19, 18, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dos, uno, bien, bien, bien. Preparad la mochila porque es a lo que vamos en el siguiente ejercicio. La mochilita. Voy a adaptar los focos un momento. Aquí. Y aquí.
Venga. Mientras que descansáis, os voy a explicar el siguiente ejercicio, que va a gustar más o menos, pero va a gustar. Bien, normalmente esto lo hacemos sin mochila, evidentemente, pero hoy lo hemos hecho ya tantas veces que vamos a intentarlo con mochila. Vamos a subir con una pierna, ¿vale? Vamos a hacer 8 repeticiones por pierna y simplemente es estirar una pierna y levantar con la otra. ¿Sí? Espero que todo el mundo tenga 5 kilos en la mochila. Para alternar el ejercicio de descanso activo, también va a ser de piernas, y vamos a hacer saltos de rana, pero sin el salto. Es decir, mantenemos la mochila puesta, bajo y subo. ¿Vale? Y a la que suba directamente, como si tuviera un muelle en la cabeza, bajo de nuevo sin parar. ¡Pam! ¡Pam! Mantener el equilibrio y no caer hacia atrás como yo ahora. Aquí, 1, 2, ¿vale? Los haremos seguidos y llegaremos hasta 10. ¿Sí? 8, 8, 10 saltos de rana sin salto. 3 veces. Vamos allá. Con este las piernas acabarán tocadas, ¿eh? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, si a alguien le está costando subir con mochila, sin mochila me vale, ¿eh? 6, 7, suerte que no ha añadido el palo, porque si no el equilibrio ya no existiría. Y 8, cambio de pierna, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. 10 saltitos. Bueno, saltos de rana sin salto. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 segundos y vamos a por la segunda serie. Todo junto esto va a picar, ¿eh? Sobre todo la segunda, y evidentemente la que más va a picar es la tercera serie. O sea, que aguantad conmigo, chicos. Aguantad conmigo. Venga. Vamos allá. 8 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última y 8. Cambio de pierna. 1, 2, 3, subando, 4, 5, 6, 7 y 8. Gel, venga, saltos de rana sin salto, 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me caigo hacia adelante, 9 y 10. Bien, bien, bien. No sé por qué, pero a mí hoy me está costando. Me falta energía y no sé por qué. Pero me está costando. Ay, ay, ay. Pero ánimos, que esto ya lo tenemos. Venga, va. Últimas 8 y 8. ¡Oh! A comérnoslo. 1, 2, 3, 4, 5. Falta chuletón, dice Josep, sí. 6, pronto, 7,
8. Cambio de pierna. Vamos a ver, chicos. 1. 2. 3. Aguantamos. 4. 4 más. 5. 6. 7. Y 8. Bien. Acabamos con los saltos de rana. Sin salto. Vamos allá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. ¡Más! ¡Venga! Mochila al suelo. Y vamos a por las siguientes abdominales en 20 segundos. Bien, chicos, hoy vamos a trabajar las odiosas abdominales estas que nos gustan tanto. Piernas arriba, manos en el pecho, ya sabéis, con tres variantes cada una. Va a tener una duración de 25 segundos y el descanso activo será la posición estática. Bien, para quien le cueste esta posición, en concreto esta, siempre hay una alternativa. Manos detrás. Y echo el cuerpo ligeramente atrás también para apoyar más peso sobre las manos. Y hacemos todos los ejercicios que vamos a hacer ahora estando en esta posición. Los demás, manos en el pecho, ¿vale? El primero va a ser estirando piernas y estirando brazos. Sí, 25, 24, 23, he pegado 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso aquí. Bien, bien, chicos. Y vamos a por la siguiente ahora, que la siguiente va a ser moviendo las piernas. Brazos arriba, moviendo las piernas arriba y abajo. O sea, que prepararlo, 25 segundos. El movimiento no tiene que ser exagerado, porque lo único que interesa es que genere inestabilidad y tenemos que tensar más las abdominales para aguantar la posición. Y es, pues vamos allá. 25 segundinos, brazos arriba, estiro piernas y aquí. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡uy, hombre! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Venga, chicos. Ya, queda solo un bloque. Aparte de este, queda un bloque y acabamos. Y no lo vamos a alargar más. Este sí que lo vamos a alargar más. Vamos a hacer un lugar de tres ejercicios que tengo apuntado. Vamos a hacer uno más, sí. Uno más y así este lo acabamos de rematar y nos va a dejar las abdominales finas. ¿Sí? El tercero, lo mismo, pero en lugar que las piernas van hacia arriba y hacia abajo, las cruzamos. ¿Sí? 25 segundos, vamos allá. Estiro piernas y 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡oy, oy! Venga, uno más. Uno más y acabamos. Para los que apoyen los brazos, que sigan con los brazos apoyados. Los demás,
lo que vamos a hacer es levantar piernas y tocar detrás durante 25 segundos. Último ejercicio de este bloque, pasaremos a hacer un bloque de piernas y acabamos el entrenamiento. O sea que, chicos, queda poquito para completar el físico de hoy. Último físico de martes, ya que a partir de la semana que viene ya tendremos entrenamiento presencial. Aún no tenemos las pistas porque no están abiertas, pero martes que viene, para quien coincida con mi grupo, que ya sabéis que los grupos se tienen que reducir a 9 personas, quizá el lunes que viene ya podamos aumentar más, depende de lo que digan, pero ya veremos. Venga, va, piernas de arriba y 25 segundos. 24, rotación, ¿eh? Quiero que ambas manos toquen detrás de la espalda. Vamos allá, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y no lo quería decir antes, pero tengo malas noticias. Último bloque, 3 series, 8 burpees, pero sin flexión. No quiero escuchar quejas. 8 burpees sin flexión, 3 series, acabamos el entrenamiento súper bien, súper sudados, súper contentos, súper cansados. ¿Sí? Empezamos en 10 segundos. Voy a hacer un ejemplo de mientras. Burpee sin flexión es todo, ¿vale? Aquí y salto. ¿Sí? Si alguien tiene problemas de espalda o de rodilla, que me haga la flexión, pero no me haga el salto. ¿Sí? De estas vamos a hacer 8. Y 3 series. Y si os gustan tanto que queréis añadir una cuarta como en el anterior bloque, añadimos una cuarta. Pero creo que 3 es suficiente. O sea que nos preparamos todo el mundo encima de la esterilla. Y van a estar, no. ¿Por qué los burpees? Venga, Iván, va. Un ejercicio muy bueno para llegar a controlar nuestro peso corporal, pero eso quiere decir a trabajar con nuestro propio peso corporal y saber dominarlo en cualquier ejercicio. El burpee es muy bueno en ello, por eso nos suben tanto las pulsaciones. Va a ser bien de mí. Venga, va, chicos, esto, 8 burpees acaban rápido. Vamos allá, a por la primera. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Descansamos 10 segundos. Ya lo sé, Cristina, pero la tal cual. Cristina dice que cuesta mucho. Sí, pero si lo analizamos bien, y aprovecho este descanso, estoy haciendo un saltito de nada, que separamos un palmo, los pies del suelo, y si fuera un burpee completo, una flexión. Que la flexión cada uno la hace dentro de sus posibilidades. Si es media flexión, media flexión. O sea, es el conjunto de estos movimientos que hacen que este ejercicio cueste tanto. Y eso es a lo que quiero acostumbrar, a que os salgan y que no suman tanto las pulsaciones. ¿Sí? Segunda serie. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Venga, va. Tan difícil no son. Tanto lo cuestan, Cristina. Vamos a por la última, va. Que lo tenemos en el saco esto. Ahí.
siempre decimos, la pelita se quita, ¡pam! Rápidamente, así duele menos. A veces duele más, pero no, duele menos. Al menos el tiempo de sufrimiento es menor. Última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ya está, chicos. Entrenamiento completado.